Con la atención centrada en la guerra entre Israel y Hamas, así como en la batalla de Avdiivka, ya casi nadie habla de la ofensiva ucraniana, la cual, a juicio de muchos, terminó ya hace algún tiempo. Otros hacen la vista gorda y prefieren omitir el tema. Pese a ello, recientemente el comandante de las Fuerzas Armadas Ucranianas, Valery Zaluzhny, fue entrevistado por The Economist, donde reveló las 5 claves para que Ucrania pueda ganar la guerra, dando 2 importantes mensajes que iremos develando en este video. En primera instancia, Zaluzhny aclara que el conflicto acaba de entrar en una nueva etapa, siendo la tercera vez que la guerra cambia de clasificación. Durante el año pasado, este conflicto se catalogó como una guerra de movimientos, caracterizado por que ambas partes desarrollaban sus operaciones con fines ofensivos que buscaban una guerra de aniquilación, donde se desplazaban constantemente por el campo de batalla. Más tarde, hacia finales de año, se convirtió en una guerra de desgaste, que como ya hemos descrito en muchas ocasiones, se trata de un tipo de guerra donde lo importante es generar pérdidas en todo sentido a una fuerza, siendo la ganancia o pérdida de territorio un efecto secundario de estas operaciones. Ahora, explica Zaluzhny, la guerra avanzó a una guerra posicional, es decir, los frentes se han estancado y los avances son mínimos o nulos, librándose de batallas campales en aldeas, villas y ciudades que cambian de manos constantemente. Para tener una mejor visión de lo que es una guerra posicional, podemos observar el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, cuyos frentes estaban paralizados, debido a que todo se desarrollaba en líneas de trincheras sin mayores avances o ganancias territoriales por un par de años. Lo mismo está sucediendo en Ucrania. Para Zaluzhny, la guerra contra Rusia se ha convertido en posicional debido a que, según sus propias palabras, las fuerzas ucranianas no han conseguido sus objetivos de romper las líneas defensivas, mientras que los rusos mantienen, en esencia, intactas estas líneas. Cada operación que han tratado de lanzar ambas partes no suele llegar a mucho, y lo ganado puede ser rápidamente arrebatado, como lo vimos en Avdiivka, desde una colina apodada como Terikón, que ha sido foco para los mayores combates de la ciudad, y que en un momento se encuentra bajo control de un bando y rápidamente se informa que ha pasado a las manos del otro. Zaluzhny expresa que esta es una clase de guerra que beneficia a Rusia, debido a que estos últimos no estarían apresurados a obtener ganancias territoriales, entendiendo que su enfoque está en la destrucción de las fuerzas armadas, o al menos, en debilitarlos a tal punto que el Estado no tenga los recursos para seguir manteniéndose. Esta condición provoca que Rusia sea capaz de restaurar sus fuerzas y reservas en los tiempos que ellos mismos establezcan, y no cuando los ucranianos los obliguen, cosa que sí sucede con los ucranianos, que deben disponer de cuanto material humano como militar puedan reunir para seguir manteniendo sus avances ante las condiciones que Rusia les impuso. Esta guerra posicional es una condición que Ucrania debe romper rápidamente antes de que Rusia consiga desgastar y debilitar a las fuerzas ucranianas, lo suficiente para que una nueva fase que les favorezca comience y tengan una vía libre para conseguir todos sus objetivos, tanto políticos como estratégicos. A menudo, una guerra posicional se convierte en una guerra de desgaste debido a la dificultad de realizar avances significativos y la necesidad de infligir bajas continuas al enemigo. En las trincheras de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, las potencias enfrentadas se sumieron a una guerra de desgaste, donde cada lado intentaba agotar los recursos y la moral del otro con ataques y contraataques que resultaban en mínimos cambios territoriales. Esto era algo que ya Ucrania buscaba enfrentar, pues su ofensiva buscaba no solo romper las defensas rusas en el sur de Ucrania, sino colapsar todo el sistema de combate ruso. Sin embargo, tal como advertimos el primer día, eso no estaba pasando. Y ahora, no pasó. La maniobra fue tan lenta que no solo permitió que los rusos se organizaran a su voluntad, sino que les permitió contraatacar para aumentar el desgaste ucraniano. Zaluzhny lo acepta ahora, pero es una dinámica que se viene viendo desde la caída de Severodonetsk, y que se afianzó durante la batalla de Bakhmut, donde ambos bandos se agotaron mutuamente en una dura lucha urbana. Bajo esa idea, Zaluzhny explica que hay 5 factores vitales que Ucrania debe conseguir para que sus operaciones sean exitosas. En primera instancia, explica que Ucrania debe hacerse con una fuerza aérea competente, ya que en la actualidad es imposible mantener una operación a semejante escala sin apoyo aéreo. También hace un énfasis en los drones, los cuales han ganado un gran protagonismo y que se han vuelto vitales en sus operaciones, por lo que los agrega a la cuestión de disponer numerosos aparatos aéreos.
La segunda clave es la guerra electrónica. Así como para Ucrania los drones y misiles son importantes, también lo son para Rusia, quien tampoco ha dudado en hacer uso masivo de esta clase de artefactos. Por ende, es importante que dispongan de sistemas de guerra electrónica para inhibir esos artefactos y así poder continuar con sus operaciones sin una amenaza constante o en momentos clave. La tercera clave son las minas. Ucrania ha tenido que enfrentar extensos campos minados que Rusia ha dispuesto por decenas y miles de kilómetros. Es así como Ucrania necesita tanto la capacidad de desplegarlas como de desmantelarlas. En el primer caso, para poder entorpecer y debilitar los avances rusos en zonas clave o de suma importancia. Y en el segundo, para poder abrirse paso en sus líneas defensivas y no caer en la trampa rusa, que es encauzarlos para llevarlos a enclaves donde puedan ser suprimidos, si no es que eliminados de facto, con fuego de artillería previamente mapeado. Rusia ha plantado enormes campos minados que se extienden a lo largo de todas sus líneas defensivas y se adentran en la profundidad de las mismas. Zalushny menciona que tan solo en Robotín han conseguido abrirse paso por 8 kilómetros de campos minados, y detrás de la línea defensiva que tratan de romper hay por lo menos unos 20 kilómetros más de minas esperándolos. Eso supone que Ucrania en 5 meses consiguió despejar 8 kilómetros. Despejar esos otros 20 kilómetros les tomaría un año entero, y eso se debe en parte a que no poseen los materiales adecuados para abrirse camino entre todas esas minas. Sin mencionar que Rusia se encargó de destruir la mayoría de vehículos de desminado, como los Leopard 2R. Por ejemplo, a escasas semanas de su participación en la ofensiva, la 82ª División Aerotransportada, a falta de equipo de barrido de minas, tomó 20 vehículos Stryker M1132, cuya estructura estándar de 18 toneladas fue modificada con sistemas de arado para limpiar los campos de minas enemigos. El problema es que los Stryker M1132 no fueron diseñados inicialmente para ejecutar estas tareas de desminado. A diferencia del Leopard 2R, el cual está reforzado con un blindaje en su parte inferior que protege contra la detonación de minas y ataques de armas como los RPG, los M1132 no cuentan con esa protección vital. El cuarto punto a considerar es la artillería. Al igual que la Fuerza Aérea, la artillería ha jugado un papel clave en esta guerra, ya que ha sido la base de muchas operaciones tanto ofensivas como defensivas. Su uso no se ha limitado a un par de piezas, sino que hemos visto el despliegue de miles de unidades de este tipo y de diversa clasificación que son usados para saturar el frente. Ucrania necesita igualar el poder de fuego artillero de Rusia, que supera 10-1 al ucraniano, para poder sostener sus operaciones y con ello disponer de un constante suministro de municiones para mantener esas piezas funcionales. La quinta clave son las reservas. Aquí Zalushny hace un comentario interesante y explica que para Ucrania lo más importante en esta guerra es disponer de personal para seguir librando el conflicto, pero su declaración ronda en torno al personal ruso. Explica que Rusia no ha explotado su potencial en mano de obra al no movilizar a su población, y el ejército no se ha empleado en su totalidad para librar esta guerra. Esto porque Putin teme explorar ese camino de guerra total en el que se encuentra Ucrania. Asimismo, asegura que esta incapacidad de Putin para movilizar todo su personal se sustenta con insuficiencia de material y capacitación para entrenar a tantos soldados y equiparlos para ser enviados a Ucrania, lo que supone que Rusia carece de muchas cosas tanto físicas como teóricas que le permitan desplegar a semejante cantidad de personal. Cosa algo contradictoria si vemos que Rusia está recibiendo importantes lotes de armamento, sino la entrega de tanques, el mejor ejemplo de esta capacidad para que el país entre en un estado de guerra total. Ya conocemos el cuento de las sanciones, no consiguieron su objetivo, y Rusia no está por debajo del suelo económicamente como se esperaba. Y aún así, pese a los efectos mínimos que le han generado, ha sido capaz de reactivar su industria militar, hasta el punto en que Uralvagonzavod ha mostrado una producción blindada cada vez mayor y en menos tiempo, entregando importantes lotes de tanques que pasaron de 6 a 4 y 3 meses de producción. Hay un contraste muy importante en este último punto, y las razones de por qué Rusia no moviliza todo su ejército tendría bases muy diferentes a las que plantea Zalushny. Por otro lado, el hecho de que haya mencionado estas 5 claves en un medio tan importante como lo es The Economist nos entrega dos mensajes. El primero es que ha aceptado que Ucrania está en una situación crítica y no tiene la capacidad para superar estos obstáculos. Y la segunda es un mensaje dirigido a la OTAN y su apoyo que se encuentra en decadencia.
En el primer caso, vemos que Ucrania no tiene poder aéreo ni artillero, cosa que se sabía desde hace mucho tiempo, pero que ha sido minimizado a raíz de envíos como los HIMAR o los Storm Shadow, que se suponía deberían entregar una ventaja valiosa a Ucrania que cambiará la balanza a su favor, atacando suministros en el fondo del frente ruso hasta llevarlo al colapso. Cosa que no fue así, puesto que los HIMAR no han desbaratado las líneas defensivas rusas, o los Storm Shadow no han eliminado el bloque marítimo en el Mar Negro. De hecho, desde el evento del ataque al cuartel de la flota en Sevastopol, así como el ataque al aeropuerto de Berdyansk, no se han escuchado más noticias al respecto. Rusia ha desarrollado y perfeccionado sus sistemas de guerra electrónica gracias a que Ucrania ha utilizado material occidental para poder contrarrestar sus armas. Incluso, hay videos publicados por el propio Kremlin mostrando el despliegue de nuevos artefactos que están entorpeciendo aún más estas armas. Ucrania, por su parte, si bien cuenta con estos sistemas de guerra electrónica, no son tan avanzadas o no han podido ser perfeccionadas como los rusos lo han hecho, lo que genera que algunos artefactos no puedan ser tan fácilmente contrarrestados, por ejemplo, los misiles. Esta incapacidad de desarrollar la guerra electrónica a niveles satisfactorios provoca aquellas lagunas en sus defensas, que los rusos aprovechan para alcanzar objetivos incluso en lo más profundo del país. Y siendo más específicos con artillería, todos sabemos la abismal diferencia entre el poder artillero ruso con el ucraniano, siendo en este último una capacidad sumamente limitada. Zaluzhny expresa que es importante disponer de más piezas para tareas de contrabatería, pero existe un gran problema, y es que utilizan piezas excesivamente caras para destruir piezas considerablemente baratas. Un ejemplo son los proyectiles. Según el jefe del Comité Militar de la OTAN, Rod Bauer, países como Alemania o Francia han aumentado el precio de las municiones de 155 milímetros desde 2.125 hasta $8.500. Mientras tanto, Rusia produce sus propios proyectiles de 152 milímetros a $400 la unidad, y países como Corea del Norte a casi la mitad. Esta ventaja le permite a Rusia fabricar 5 veces más proyectiles que estos países, lo que reduce su nivel de desgaste y aumenta el de Ucrania. Por esto es que Ucrania está limitada en todo aspecto en este campo, debido a que depende de la artillería occidental, cuya producción y abastecimiento es inadecuada y excesiva para esta clase de conflictos. Por esta razón es que 7 países miembros de la Unión Europea han hecho pedidos acelerados de munición de 155 milímetros. Además, hablamos de 31 países detrás de Ucrania, lo que deja claro que ni Estados Unidos ni Europa ni la OTAN están preparados para enfrentar una guerra de alta intensidad con Rusia, dada su limitada capacidad de producción. En tanto el factor humano, ya ha sido explicado en muchas ocasiones en nuestros videos el cómo Rusia está desarrollando su guerra de desgaste. Y en pocas palabras, los rusos tratan de llevar a los ucranianos enclaves que no puedan abandonar con facilidad, con tal de que comprometan cuanto personal puedan para poder generar cuantas bajas puedan. Para Zaluzhny, aquí interfiere un problema que ha sido cada vez más complicado de resolver, y es la fuga de reclutas. Es decir, la capacidad que tienen los ciudadanos ucranianos para evadir el reclutamiento y que se ha estado solucionando con ideas extremistas, que es el entorpecimiento de la salida de mujeres del país, el llamado a las armas de personal profesional y el reclutamiento directo de personal médicamente inadecuado tanto a nivel físico como mental. Menciona que se están buscando otras medidas, pero dado que no están dando los resultados esperados, han optado por esas soluciones drásticas. Las palabras de Zaluzhny están siendo leídas por muchos personajes como retos e insuficiencias que Ucrania no solo está presentando, sino que están aceptando, después de meses afirmando que la situación está a su favor y que la guerra terminará en las puertas del Kremlin. Asimismo, están sirviendo como un medio para criticar el apoyo de la OTAN y Estados Unidos, que se ha visto menguado por el conflicto en Israel, donde Biden se comprometió en ayudar a tal punto que es bien sabido que armas destinadas a Ucrania han terminado en manos israelíes, lo que ha supuesto que Ucrania comienza a quedarse sin ese ansiado apoyo en un momento tan crítico, donde se presume Rusia está preparando operaciones ofensivas para romper lo que resta de sus defensas en el Donbass, el sector más rico en recursos de Ucrania. Con el Donbass y consecuentemente con la salida al mar, Rusia se está haciendo con uno de los principales sectores industriales de Europa del Este.